Hola, persuasores, y muy buenas tardes, muy buen mediodía para todos ustedes. Arrancamos, como siempre, 12 del día puntualitos. Y hoy tenemos para ustedes al señor Freddy Rengifo. Ya está por conectarse. Freddy acaba de hablar con él. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema supremamente curioso, interesante. Vamos a hablar de un tema que es el eneagrama y lo vamos a aterrizar en una charla que Freddy tiene para nosotros que se llama ¿Qué carajos quiere tu cliente? Entonces, cuando empezamos a entender lo que el cliente quiere, empezamos a conectar profundamente con esos deseos inconscientes incluso que tienen las personas. Y recuerden que para ahondar un poco más en esos conocimientos inconscientes de la persona y poder desnudar la conducta de las personas, he lanzado este proceso de transformación, que ese es un máster en persuasión, que es el máster en persuasión Soy Persuasor. Este máster en persuasión es un máster compuesto de 7 módulos que trata sobre cómo comprender la conducta inconsciente de las personas. Vamos de la sombra a la luz, vamos entendiendo siempre cómo es la lógica biológica del cerebro, cómo creamos incluso nuestras memorias, para qué compran las personas, la triada biológica, el conflicto biológico, cómo satisface la persona todas las necesidades inconscientes que tiene. En el capítulo 3 vamos a hacer una revisión de la mentira, de cómo detectar la mentira en las personas. Vamos a entender las emociones de las que hablaba Paul Ekman, el lenguaje corporal, el código de la emoción, el lenguaje de la mentira. Vamos a trabajarlo. En el capítulo 4 vamos a tener activadores irracionales y emocionales inconscientes, que ya hemos trabajado algunos en este proceso gratuito, pero vamos a llevarlo a un nuevo nivel. Y en el capítulo 5, véndele al inconsciente quién eres, descubre tu propósito, tu elemento, aprende el método Kaizen, que es el método de mejora continua, constante, así sea pequeño, pero mejora constante. Vamos a verificar cómo hacer un neuropitch, una presentación súper fuerte, más fuerte que la presentación emocional activadora o la presentación emocional instantánea, efectiva instantánea. Vamos a aprender a hacer un portafolio dorado que sea elegantemente irresistible y aplicar el viaje del héroe en este proceso. Vamos a hacer en el capítulo 6 comprensión inconsciente de las objeciones, cuando una persona presenta una objeción es porque no ha reconocido el valor y vamos a analizar por qué y para qué se defiende, cómo lo hace y cómo alcanzar a rebatir esas objeciones para poder pasar por encima y hacer del cerebro del otro un aliado perfecto. En el capítulo 7 vamos a mirar, aquí voy a volcar todo mi baúl de trucos y voy a ponerlo sobre la mesa para todos ustedes. Ya se está conectando el señor Freddy Rengifo, entonces ya en un minutico vamos a estar con él. Hola Freddy, ¿qué tal? Hola Oscar, bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por participar. Un segundo, voy a terminar de hacer esta presentación acá y ya arrancamos. Ya he arrancado un segundito. Entonces, vamos con el superbono número uno. Yo persuaso la transformación desde adentro. Aquí vamos a vivir procesos que normalmente se viven en procesos de transformación personal, desde la rueda de la vida, que ya la hicimos, aquí la vamos a hacer con un poquito más de profundización, evaluar la rueda de la vida de cada uno de ustedes, dar seguimiento, control y profundización en cada uno de los ejercicios. Y vamos a hacer procesos de transformación, de reestructuración de creencias y de otros temas bien importantes para que podamos no solamente detectar esas falencias que tenemos y que necesitamos o queremos cambiar para encontrar la felicidad y aumentar las ventas también, por supuesto, sino también que nos van a permitir conectar con los demás. Vamos a encontrar esos superpoderes. El superpoder número dos, que son los embudos persuasivos, vamos a aprender a crearlos y yo les voy a enseñar directamente a crearlos en las herramientas, con otro bono que viene acá. El superbono número tres, workshops especiales de neuroventa, coaching ontológico, estrategia digital, contenido digital y creatividad. Dentro de esos expositores va a estar el señor Freddy Rengifo con un taller de profundización mucho, mucho más fuerte de lo que vamos a hacer hoy. Él nos va a contar la punta del iceberg. El superbono número 4 convierte el cerebro de tu cliente en tu mejor aliado. Les voy a enseñar cómo hacer ordeño hormonal en las otras personas. El que no ha hecho el ejercicio del limón en la mano, apenas vemos el limón y no lo comemos, salivamos. Así como podemos salivar imaginando un limón, podemos hacer que el otro produzca cierto tipo de hormonas. Tenemos que saber cuándo, en qué momento, para poder conectar bioquímicamente. En el superbono 5, la carta de venta, vamos a ahondar más en técnicas de redacción de cartas de venta y les voy a entregar mi libro digital. Para quienes tengan la plena intención de entrar, les voy a agregar a un grupo VIP para poder gestionar el proceso de avance de ustedes de manera personalizada y vamos a hacer un entrenamiento grupal de sus proyectos. Vamos a hacer una mentoría grupal de sus proyectos.
para poder hacer el ejercicio de seguimiento cada vez más personalizado en este proceso de transformación. Y voy a hacerles una sesión personalizada de biodescodificación para que encontremos cuáles son los problemas que los están bloqueando y no los dejan avanzar. Por último, con el apoyo de empresas virtuales, vamos a recibir un domicilio virtual y una oficina virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a recibir un dominio.com, un plan de hosting de 10 gigas, vamos a recibir correos electrónicos, un sistema de correos electrónicos para cada uno de ustedes en este sistema, y además vamos a recibir un sitio web en WordPress instalado, configurado, y con contenido de demostración para que ustedes aprendan a manejarlo, a manipularlo, a actualizarlo. Y, ojo, no lo entregamos personalizado, no. Se entrega un sitio base para que ustedes lo aprendan a manejar. Yo les voy a dar la capacitación, yo les voy a enseñar a conectar con sistemas de correo electrónico masivo, yo les voy a enseñar a crear el servicio integral, el servicio de email marketing, para que aprendan a hacer, y les voy a enseñar a hacer los landing page para que puedan hacer sus propias campañas. Les voy a enseñar a hacer todo lo que yo he hecho en este proceso que llevo desde que activé la tribu Persuasores. Esto para que todos ustedes participen. La idea es que quien esté realmente interesado me contacte por favor por interno para que conversemos sobre el tema y podamos participar. Diciendo esto, nada más que darle la bienvenida al señor Freddy Rengifo. Freddy, ¿tenemos cámara, Freddy? Para que la tribu Persuasores lo pueda conocer. Listo, aquí está, les presento al señor Freddy Rengifo, un experto en Enneagrama, pero ¿qué pasó? Yo cuando lo conocí como auditor de proyectos, me dijeron, no, es que este tipo sabe entender cuál es la ruta crítica de un proyecto y ayuda a resolver proyectos de una manera maravillosa. Yo al principio, cuando uno le presentan un auditor, eso no es como cuando uno le presentan una niña bonita que uno arde en deseos de conocerla. No, cuando uno le presenta un auditor, uno quiere salir corriendo, uno dice, ay, qué pereza, este man vino a vigilar, vino a cansar, vino a molestar acá. Cuando empecé a conocer a Freddy, ya a nivel personal, yo empecé a decir, este tipo tiene otra mirada de las cosas, este tipo tiene otra forma de entender la realidad. Qué bacano, porque está, digamos, cuida ambas partes, cuida el proyecto y se preocupa por resolver las cosas de una manera armónica. Y en la vida había visto un auditor que hiciera ese tipo de cosas de esa manera, además, porque la mayoría de auditores se dedican a resolver los problemas, pero a la mala, por la fuerza, compresión psicológica, de carga laboral, de un montón de cosas. Y cuando empecé a entender que habían otras formas de hacer las cosas para obtener resultados positivos para los proyectos, dije, este man tiene su guardado. Y después, conversando con él, encontré que sí era cierto que tenía su guardado. ¿Y qué guardado el que tenía? Tanto así que después de muchas charlas, logramos también motivarlo para que se metiera al mundo digital y que se activara. Y ya está activo, creó su propio curso de Enneagrama, también tiene su tribu, para quienes quieran participar, ahorita él nos va a compartir redes sociales, teléfono, domicilio, lo que sea necesario para, ¿sí o no?, para poder participar en la tribu. Así que nada, mi querido y grato amigo Freddy Rengifo, bienvenido hermano, muchas gracias por participar en esta tribu Persuasores. Y algo le pasó al audio, al micrófono. No se escucha. Hola Luz Dari, bienvenida. Hola Ginesi, hola Katherine Moreno. Hola María Ospina, ¿eres María Alejandra Ospina? Por favor, confírmame. Y hola Ana Lucía Pérez. Muchas gracias por participar. No, señor. No escuchamos. Ahora. Ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, bienvenido, Freddy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Y en lo que comentaba Oscar, realmente los proyectos los hacen las personas. Los proyectos las hacen las personas y por eso es que me encanta este tema de las personas, la personalidad. Fue algo que se... En mi crisis de los 30, hace 22 años, me dio por tratar de identificar cuáles eran las dificultades de las personas y me dio por meterme en este cuento de qué es la mente, qué es el comportamiento, por qué nos comportamos como nos comportamos. Y dejé de resolver problemas técnicos y me metí a resolver este tipo de problemas. Todavía hago proyectos técnicos. Trabajo en una multinacional todavía. Pero
las personas hacen los proyectos, así que esto me lo hace fácil, esto me lo hace que me disfrute de hacer grandes cosas retadoras y les voy a compartir lo que la vida me ha permitido ir descubriendo. Estoy aquí en la ciudad de Ibagué, vivo en la ciudad de Ibagué, trabajo en una multinacional, pero tengo mi propio proyecto personal que se llama Enseñando Enneagrama al Mundo. Ese es mi límite, el mundo. Le voy a enseñar Enneagrama al mundo. Y hoy les voy a contar qué es el Enneagrama. Pero sobre todo, les voy a contar para qué les puede ayudar a ustedes en sus procesos de comunicación con sus clientes. Sobre todo para saber qué carajos, qué es lo que quiere el cliente, eso que no te cuenta, eso que no te dice, eso que no es evidente, eso que está oculto. Eso es lo que te voy a ayudar hoy a descubrir. Y con el permiso de ustedes, voy a tratar de compartirles cómo lo pudieran descubrir dentro de cada uno de ustedes. Primer gran paso, descubrirlo dentro de ti. Me voy a guiar a través de una presentación. Esto, Oscar, veo aquí. Ah, ya. Ya vi dónde puedo compartir. Voy a compartir la presentación. Así que les voy a compartir aquí esto, en modo presentación. ¿Qué quieren las personas? Una vida plena. Eso es lo que queremos todos. Ojalá todos pudiéramos tener una vida plena. Me perdí. Aquí estoy. Permítanme que me pueda ver yo también. Ah, Oscar, creo que no se puede ver. Solo me veo. Esto lo hace Oscar allá. No, sí. Todos los que tengan cámara están apareciendo en la barra derecha del Zoom. Ok, bueno, ahí estoy ya mejor. Ok. Esto es lo que al final, en resumen, todas las personas quisiéramos tener. Una vida plena. Una vida que diga, qué berraquera esta vida, qué putería, qué ganas de vivir, qué chévere todo lo que ocurre día a día, cómo lo hacemos, me lo disfruto, me lo gozo, todo. Eso es una vida plena. Y al final, el ser humano, aunque no lo diga, eso es lo que quisiera ya. Una vida plena. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, pudiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿Te sientes a gusto con los resultados que tienes en todas las áreas de tu vida? ¿En todas te sientes a gusto? Algunas áreas podrían ser en la parte del dinero. ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes a gusto con tu familia? ¿Te sientes a gusto en tu trabajo? ¿Te sientes a gusto con tu cuerpo? ¿Con tu parte física? ¿Con tu parte espiritual? ¿Con tu parte social? ¿Con tu parte profesional? ¿Con tu parte cultural? ¿Con tu parte sexual? ¿Estás a gusto en todas las áreas de tu vida? Si en alguna de estas no, o solo en una sí, pues entonces no tenemos una vida plena. No tienes una vida plena. Para poder saberlo, solo les voy a compartir cuatro preguntas. Cuatro preguntas que al menos es posible que alguna de estas la tenga. Primero, no logras todo lo que quieres. No te funciona lo que a otros sí. Ay, a mí no me funciona. ¿Por qué será que a otros sí les queda tan fácil, pero a mí no? ¿O estás esperando a que algo pase? ¿Qué estás esperando? ¿A que pase la pandemia? ¿A que te den un subsidio? ¿A que te cases? ¿A que te divorcies? ¿A que tus hijos crezcan? ¿Qué estás esperando? ¿A que te jubiles? ¿A tener un mejor trabajo? ¿A estar en otro país? ¿A que cambie? ¿A estar digitalizado? ¿A qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que algo pase? ¿O finalmente no sabes por dónde empezar ni cómo acabar? O sea, ni por dónde darle, ni cuáles son los pasos. Y ya empezaste a hacer algo y lo tiraste, lo abandonaste, lo dejaste, nunca lo terminaste. Si a una de estas cuatro dijiste sí, eso me pasa a mí. Si alguna de estas te está pasando, que no logras lo que quieres o no te funciona, o estás esperando, y estás con excusas porque dicen, no, yo no estoy esperando, sino que es que en este momento la situación no lo permite. Una pinche excusa que es lo mismo, ¿ya?
o no sabes, estás pensando, no, tengo que entrenarme, tengo que estudiar, tengo que tener la maestría, la especialización, el coaching, el mentoring y todo esto para poder empezar. Si a una de estas le dijiste que sí, pues dices, no la tengo plena. Entonces, aquí aparece la primera palabra que cuando eso ocurre, llegas y te pones así. Y dices, ¿y dónde está el problema? Apenas aparece la palabra problema, también nos escondemos, como la muchacha que está ahí, está mirando para adentro, porque no queremos que nos vean como alguien que tiene problemas. Si esto te pasa a ti, que no quieres que te vean tus problemas, a tu cliente le pasa lo mismo. Tu cliente no anda diciendo qué problemas tiene. Es natural, es nuestra manera de protegernos ante las tribus, ante las manadas. En las manadas, en las tribus, los que son problemáticos los sacan, los expulsan, se mueren. Así que la gente no anda diciendo qué problema tiene. Así que si tu emprendimiento, si tu proyecto, si tu producto, si tu servicio le resuelve un problema a tu cliente no te lo dice. No te lo dice, no te dice que duele. Es protección normal. Así que nos toca tratar de identificarlo. Nos trata tratar de resolverlos. Lo que te voy a mostrar con esta técnica de conocer un poco tu personalidad a través del Eneagrama te va a poder ayudar un poco. Te va a ayudar. Te va a dar una manera diferente de verlo. Te va a dar una visión y te vas a dar cuenta al final que el camino es más fácil. Es más fácil para poder identificar ese dolor. Miremos a la muchacha aquí, puede ser que el tiempo se le está pasando, que le llegó la edad, que no encuentra solución, que no sabe qué hacer, cuál es, a ver cómo le ayudamos a resolver y le vendemos. Después de revisar, y como les contaba en mi historia, de no solo resolver problemas técnicos, sino a ver cómo ayudamos a resolver problemas de las personas, la gran conclusión que la vamos a desarrollar aquí es la siguiente. Tu personaje es la causa de tus malos resultados. No hay más. Es el personaje. ¿Quién es ese personaje que vive dentro de nosotros? El que nos pone malos resultados. Pareciera que estoy dando a la vuelta lo mismo, pero es que me gustaría que cada uno en este momento que su cerebro le está diciendo no, eso que está diciendo Freddy no es cierto, es mentira, la causa de mis malos resultados es el gobierno, es la sociedad, es mi familia, es la educación, es lo que aprendí. Nada de eso, es tu personaje. Tu personaje en este momento no lo está creyendo. Maravilloso que no lo esté creyendo. Genial que no te lo crea. Porque significa que estás pensando diferente. Te estás retando. Vamos a tratar de encontrarle sin que tu personaje se dé cuenta que lo vamos a llevar allá. Este es el símbolo del Eneagrama, con el cual le puedo contar los 9 personajes. Quiero contarles a mí, y esto se los quiero contar sin que vean la presentación, mejor que me vean a mí, o que nos veamos todos acá. Perdón, Freddy, iba a destacar el video y terminé apagando el audio. Qué pena. No se escucha. Un mute. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí, señor, ya, muchas gracias. Bueno, qué pena. Es que esto me gusta contarlo así sin ver la presentación. El Eneagrama es un mapa. Es un mapa para regresar a algún sitio en el cual el hombre se perdió. Es una técnica muy antigua. Algunos dicen que hace más o menos 3.000, 4.000 años en la antigua Asia, los padres del desierto la encontraron y la ayudaban para que los seres humanos pasaran los 9 pecados capitales, las 9 pasiones. A mí me gusta más la historia de que este es un mapa que se lo pasaron al hombre desde el principio, desde el origen. A mí me gusta imaginarme que en el origen, en el Génesis, cuando Eva y Adán los expulsaron, yo creo que ahí fue la primera pelea entre esposo y esposa, entre la pareja, porque Adán debe haber empezado a decirle a Eva, oye, mira, ¿por qué te pusiste a comer la manzana? Si ves, Eva, eso no había que hacerlo, ahora nos expulsaron, ahora me va a tocar trabajar durante todo el resto de mi vida para esto. Y Eva debe haberle dicho, pues, lo que pasa es que como tú nunca haces nada,
no te gustan las cosas nuevas, siempre haces lo mismo y haciéndole caso a todos los patrones. Además, debiste haberme dicho que la serpiente me iba a engañar. Posiblemente fue la primera discusión ahí. En ese momento, cuando iban saliendo, yo creo que el Padre Dios le dijo, hey, Adán, ven, toma un mapa para que un día regreses. Ese mapa es el Eneagrama, para que un día regreses al paraíso. Porque la historia que no nos contaron es que Adán y Eva regresaron algún día al paraíso. Entonces ese mapa es un mapa para regresar a ese lugar en el cual puedas tener una vida plena. ¿Ya? Ese mapa muestra 9 tipos de personalidades. Ese mapa lo trabajó en su principio un ruso, fue y lo descubrió de los maestros sufis, lo trajo a América Latina a través de alguien que se llamaba Oscar Ichazo. Luego, un psiquiatra chileno muy famoso, Claudio Naranjo, lo adaptó para descubrir los tipos de personalidad. Yo tuve la oportunidad de estar con Claudio Naranjo en unos seminarios durante más de 10 días encerrados descubriendo nuestra personalidad y lo aplican para diferentes casos. Yo lo aplico para que los proyectos personales, los planes personales que tengan, se liberen los bloqueos, se liberen los límites. Y eso es lo que te voy a mostrar aquí. ¿Cómo es que tu personaje te genera malos resultados y te impide que logres hacer realidad esos sueños? Para ver cómo lo hace, vamos a ver nuevamente las 4 preguntas que yo les estaba mencionando. Antes una frase, porque esto que les estaba mencionando aquí es muy, digamos, místico. Pero hay un doctor, el doctor Joe Dispenza, que dice, tu personalidad crea tu realidad. Él lo muestra a través de métodos científicos, haciendo procesos de neurociencia, donde ha demostrado que pensar, recordar e imaginar es lo mismo. Pensar, recordar e imaginar es lo mismo. Recordar es ir a la memoria de largo plazo. En la memoria de largo plazo está almacenada toda la información de tus imágenes que gobiernan tu personalidad. En otras palabras, en la memoria de largo plazo está tu personalidad. Y tu personalidad vive creando tu realidad. ¿Te gusta tu realidad? ¿Te gusta la realidad que tienes actualmente? ¿Estás a gusto? No, es tu personalidad. Veamos qué pudiéramos hacer. A mí me gusta llamar, y esta frase es mía, que tu personaje es un esquizofrénico. Esquizofrénico es tu personaje. Ese que vive dentro de ti. ¿Qué es un esquizofrénico? Desglosemos la palabra. Esquizofrénico. Un animal que te frena mediante la palabra esque. Esque. ¿Ya? Así es como te frena. ¿Ya? Así es como te frena tu personaje. Esquizofrénico. Ese animal puede ser tu mamífero y tu reptil que vive dentro tuyo, te vive frenando a través de es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que estoy muy joven, es que estoy muy viejo, es que no sé hablar en público, es que, así es como te frena, así es como te impide hacer realidad. ¿Quién se inventó los es que? Tu personaje vive aquí adentro y está oculto, pero lo vamos a mostrar hoy, lo vamos a ver. ¿Para llegar a qué? A decidir en dónde combates para que ganes. Esta frase es poderosa. Si tú decides en dónde combates, ganas. Ganas y te dan ganas de tener más ganas de hacer realidad lo que quieres. Aquí les doy una primera clave que pueden empezar a aplicar en su vida diaria para liberarse de los esquí. Todos los días hagan algo diferente a lo que su personaje está acostumbrado. Por ejemplo, todos los días se van por la misma ruta al trabajo, váyase por una diferente. A su personaje no le gusta. En ese terreno, él no gana. Él es el de la zona de confort. El personaje es el que le gusta siempre lo mismo. Coma algo diferente. ¿Es vegetariano? Cómase algo diferente. ¿Es carnívoro? Coma algo vegetariano. ¿No le gustan los dulces? Coma algo tremendamente dulce. ¿No le gusta lo amargo? Coma algo amargo. ¿No le gusta hablar en público? Hable en público. En ese terreno, el personaje empieza a perder fuerza. Ese es un tip poderoso. Empiecen a aplicarlo y van a ver que descubren cuál es su personaje y al mismo tiempo empiezan a hacer cosas totalmente fuera de lo común. Ese es el terreno en el que el personaje
no sabe. Si lo vemos a través de neurociencia, eso significa que su cerebro empieza a generar nuevas neuroconexiones, nuevas rutas en las cuales usted empieza a comportarse de una manera diferente. Vuelvo a las frases que alguno de ustedes posiblemente dijo que sí, que esto no le pasaba. Para hacérselas más fáciles, se las voy a mencionar en cuatro palabras que permiten descubrir cómo es que esas cuatro partes nos están bloqueando. No lograr lo que quieres, eso se llama resultados. No obtienes los resultados que quieres, eso se llama resultados. Toda idea que tengas es porque quieres un resultado. Toda idea que tiene el ser humano es porque busca un resultado. Entonces, lo primero que hay que pensar es resultados. No te funciona lo que el otro sí, eso se llama plan de acción. Entonces, aquí sería fácil ya. ¿Quieres resultados? Plan de acción. Pero es que hay algo más. Estás esperando a que algo pase. Eso se llama metas. Metas. Ir más allá. Ir más allá de tus límites. Esas se llaman metas. Y las metas producen resultados. Y no saber por dónde empezar ni cómo acabar lo que empezaste se llama mitos. Por eso les coloqué aquí la palabra no saber. Hay un mito y es que tengo que saber. Que tengo que saber mucho de esto, de infoproductos para crear mi infoproducto. Que tengo que saber mucho de marketing para poder empezar a vender. Esos son mitos. Tienes que saber que no puedes es un mito. Que no debes es un mito. O que no tienes es un mito. Son mitos que se inventaron. Y entonces por eso no se logran todas las cosas. Así queda más fácil, ¿ves? Mitos, metas, plan de acción y resultados. Veamos cómo funciona esto con el personaje. Todo en la vida se encuentra en forma de lógicas, leyes. Esto es radical y es fundamental entenderlo. Todo en la vida es leyes, todo. Si cumples los 10 mandamientos, te vas al cielo. Es una ley. Si cumples las leyes. Si matas, te vas a la cárcel. Ley. Lógica. En una forma lógica. Y otras que nos enseñaron que no son tan ciertas, ¿no? Si estudias, tendrás un buen trabajo y tendrás dinero. Si eres un profesional, tendrás un buen puesto. ¿No es cierto? Si te casas, serás feliz o infeliz. Si no tienes hijos, no te habrás realizado. Puras leyes que son pinches normas que se inventaron otros para tratar de gobernarnos la vida. ¿A través de quién? Del personaje, porque el personaje se las aprende. Por ejemplo, si quieres este resultado, entonces ejecuta este plan de acción. Eso es lo que te dicen. Si quieres este resultado, ejecuta este plan de acción, las dos primeras que vimos. Vamos a poner un ejemplo aquí, que vamos a ver si a Oscar le parece que está apropiado. Si quieres vender más, entonces véndele a la mente inconsciente de tu cliente. Eso es lo que yo veo cuando Oscar me dice, véndele a la mente inconsciente de tu cliente. ¿Yo qué quiero? ¿Cuál resultado quiero? Vender más. Entonces nos dicen, si quieres vender más, entonces véndele la mente inconsciente de tu cliente, una regla. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La regla no se cumple siempre. ¿Por qué? No se cumple. Entonces empezamos a mirar. Los es que ya, es que te faltó preparación, es que no eres perseverante, es que no tienes pasión, es que no aplicas el método, es que empiezan todos los es que. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Nuevamente mi cuadro, resultados, plan de acción, metas y mitos. Lo que estábamos hablando aquí es un resultado y un plan de acción, no se cumple. Metas y mitos. La razón por la que no se cumple esto es porque las metas son de tu personaje y los mitos son de tu personaje. Nuevamente vemos que es el pinche personaje el que no deja que mi plan de acción genere los resultados. Porque es él el que se interpone. Es él el que se interpone. Vamos a ver cómo es que se interpone. Les hago una pregunta. Todos ustedes aquí tienen un proyecto personal y a través del chat que me lo puedan decir sí. Digan sí, tengo un proyecto personal. ¿Todos tienen un proyecto personal? Sí. Y quiero que le den rienda suelta. Rienda suelta. Dicen sí. Camilo dice sí. ¿Ya? Carito dice, sí, Ginés, sí, tiene sí, listo. Oscar, sí, tengo un proyecto, Ana Lucía, sí, sí.
¿Todos tienen un proyecto personal? Sí. Entonces yo me gustaría que en este momento le dieran rienda suelta al personaje, al animal, al monito. Yo lo llamo el mono, el pinche mono, porque parece un mono. Y me digan cuál es el mito que su personaje le dice por qué no puede empezar hoy. Que no puede empezar hoy. Y ojalá empezaran con la palabra es que. Y denle rienda suelta. O sea, ¿por qué no lo estás haciendo realidad hoy? Y me escribes ahí, es que. Y denle en rienda suelta, va a ver que se libera ahí. Ginés, es que no tengo dinero, ahí está. Es que no tengo suficiente tiempo. Antes de activarlo me decía, es que no está terminado, ¿ves? Es que no está terminado, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. No tienes tiempo, no tienes dinero. ¿Ya? Paradigmas, ¿ya? ¿Se necesita tiempo y dinero para hacer realidad tu proyecto? Te tengo una noticia. Camilo, es que me falta preparación y no tengo claro a quién dirigirlo. O sea, ¿viste? La primera es que no sé cómo empezar, es que me falta preparación. Es que no sé por dónde empezar. Exactamente. Es que no. Bueno. Para Luz Dali. El camino solo se descubre cuando empiezas a recorrerlo. El camino solo se descubre cuando empiezas a recorrerlo. Hay que empezar. Ya. Empieza y lo vas a descubrir. En el camino vas a ir descubriendo cómo empezar. Y cuando te desvíes del camino, vas a volver a corregir. Pero si ven, son los esques. Estos son lo que te dice y nos los dice a todos. No sabes. No estás preparado. No tienes tiempo. No tienes dinero. No debes empezar si no estás preparado. ¿Ven la regla? ¿Ven la ley que te dicen? No debes empezar si no estás preparado. Prepárate un poquitico y arranca. Y vas ajustando. ¿Ya? Y vas ajustando. Vamos a ver esas preguntas que me acaban de es que, a ver si te los puedo resolver en los siguientes minutos. Con lo que vas a ver, lo puedas resolver. Y al final, cuando te muestre algo de tu personaje, puedas encontrar y ojalá hagas clic y digas, ¡uy! Eso era lo que yo no me había dado cuenta. ¿Ya? Eso era. Ojalá la persona que está escribiendo, no sé por dónde empezar, ojalá diga, ya sé por qué es que no empiezo. Y salgas de aquí y empieces. ¿Cómo lo pudiéramos tratar de manejar esos esques? Y esos mismos esques son los de tu cliente. Vamos a colocarlo en estos 4 cuadrantes. En el cuadrante que les acabo de colocar ahí es el resultado. ¿Qué quieres? ¿Ya? ¿Qué quieres? Por ejemplo, alguien sencillo, incrementar mis ventas en un 20% en este año 2021. Observen que el resultado tiene números, porque si no, no lo puedes medir. Tengo formación de ingeniero, tengo maestría en administración y otra cantidad de cosas ahí que es todo lo que he estudiado. Pero lo que más me gusta es la parte del comportamiento humano. Pero como formación de ingeniero, algo que sí me quedó muy claro es que los resultados se miden en números. Por lo tanto, el resultado que tú quieres lograr, colócalo en números. ¿Ya? Quiero lanzar mi proyecto personal antes del 30 de junio. Ahí lo vas a lanzar. Quiero que mi proyecto empiece a generar ingresos antes del 20 de junio. Ah, desde ya empiezas a hacer algo. Es diferente, pero le colocas números. Ese es el resultado, incrementar mis ventas en un 20%. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen normalmente? Plan de acción. A ver, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción es la respuesta que me estabas diciendo, ¿por dónde empezar? Ah, te voy a decir qué hacer. Incrementar mis ventas en un 20% en este año 2021. El plan de acción te dicen, nueva campaña de marketing, utilizar comunicación persuasiva. Aquí, como Oscar, vamos a comunicación persuasiva, vamos a incrementar las ventas. Y una nueva campaña de marketing. No funciona. No funciona. ¿Ya? No funciona. Dice Oscar, quiero vender todas las plazas disponibles para el proceso de persuasión antes del 19 de abril. Yeah. Vender, quiero vender. Yeah. Está muy bien, con fecha. Nueva campaña de marketing, utilizar comunicación persuasiva. ¿Por qué no funciona la regla? Porque deberíamos empezar al revés. ¿Ves? Deberíamos empezar al revés. O no al revés. Así fue como te tratan de enseñar, pero hay algo más. Deberías empezar diciendo cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde quieres llegar?
Y aquí vamos a ver cómo la meta se relaciona con el resultado. Pero primero es la meta. Sin irme a profundización, que es lo que muestro en unos seminarios más avanzados, que es lo que hago en algunos procesos de mentoría con algunas personas, es que la meta es algo que tú quieres lograr, ¿ya? No necesita números, pero es a donde quieres llegar. Entonces, la meta sería mejorar mi comunicación con mis clientes. En este caso, esa meta es porque te has dado cuenta que esa es tu dificultad. Entonces, quiero mejorar mi comunicación de los clientes, es mi meta. Y el resultado al mejorar la comunicación con los clientes es incrementar mis ventas en un 20% en este año 2021. Entonces, ahora que ya tienes la meta, que tienes el qué quieres lograr y qué resultado vas a traer con esa meta, si puedes pensar en qué hacer, cuál es el plan de acción. Es diferente, ¿ves? Es diferente. Entonces, me dices, es que no sé por dónde empezar. ¿Qué meta quieres lograr? ¿Ya? Quiero empezar mi proyecto. Ah, ya. Quiero empezar mi proyecto antes del 30 de mayo. Esa es tu meta. Ahora sí, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción, en este caso, para incrementar mis ventas, pues ya coloco en gris, realmente si tu meta es mejorar tu comunicación, sería empezar ya a utilizar comunicación persuasiva. Y ahora cambia la frase, empezar ya. Y la nueva campaña de marketing, pues te das cuenta que no era tanto lo necesario, que es más necesario y suficiente empezar a utilizar. Entonces ahora sí tenemos, resumiendo, para cumplir mi meta, de mejorar mi comunicación y obtener un resultado de incrementar mis ventas, voy a empezar a utilizar comunicación persuasiva. He dicho a dónde me quiero ir, qué resultado voy a tener y cuál es el camino que debo y los pasos que debo seguir en el camino. Ahora sí empieza a formarse mejor. Sin embargo, queda otra casilla ahí. La casilla es que está acá, que va ahí. ¿Qué va ahí? Veamos otra manera de verlo. Esto que les coloco aquí, se los coloco en una bolita porque esto lo pueden aplicar en su vida diaria. Cuando lo empiecen a aplicar en su vida diaria, se van a dar cuenta que es una forma de ir creciendo diario. La escalera al éxito no es una escalera, es una pendiente y se sube con una bolita, con un círculo que se va subiendo poco a poco. Obtienes un resultado, planteas tu meta, obtienes un resultado, tu plan de acción. Y te funcionó, vas creciendo. Y cada vez que obtengas un resultado, dices, es verdad, me di cuenta que funciona. Y lo sigues aplicando. ¿Qué falta en la siguiente casilla? Tu personaje. Ese es el origen. Entonces, si yo no reviso mi personaje, por más meta, resultado y plan de acción que tenga, no me va a funcionar. No me va a funcionar como yo quiero, porque el personaje se encarga de ponerte los es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que. Cuando te dice tu personaje que no tienes tiempo, nunca sales a hacer tu proyecto, tu reto. Sal a hacerlo, define tu meta, tu resultado y tu plan de acción, y cuando tu personaje diga que es que no tiene tiempo, tú dices, voy a generar tiempo, voy a crear tiempo. Voy a sacar tiempo. ¿Ves que era tu personaje el que te estaba ahí bloqueando? Te voy a colocar otro resultado que de pronto alguno de ustedes lo quiera ver. ¿Quieres conversaciones enriquecedoras de 30 minutos? Este es tu resultado. Tu plan de acción te dicen, entrénate en neurocomunicación. Alguien escribió en su CESCE, es que no estoy preparado. O sea, tu plan de acción, prepárate en neurocomunicación. Entonces tendrás conversaciones enriquecedoras de 30 minutos diarias. Mejor pensemos primero en la meta. Hagámoslo diferente. Primero en la meta. La meta es construir una buena relación con la otra persona. Yo espero que todos ustedes aquí tengan al menos esta meta. La otra persona puede ser su esposa, su esposo. La otra persona puede ser su hijo. La otra persona puede ser su cliente. La otra persona puede ser tu jefe, tu empleado, tu compañero, la otra persona puede ser el otro. Quieres construir una buena relación con el otro. ¿Cuál es el resultado?
que todos los días o cada vez que te encuentres tengas unas conversaciones enriquecedoras de 30 minutos diarias. Ese es el resultado. Entonces, la meta, miren que la meta es menos tangible, ¿ya? Es más sutil. Ahora sí, teniendo esta meta, digo, entonces yo lo que voy a hacer es aplicar neurocomunicación, aplicar, y mire, salió otra acción en el plan de acción, dedicar tiempo a la otra persona. Porque te diste cuenta que la meta era construir una buena relación, ¿ya? Que no necesitabas tanto entrenamiento, sino con solo dedicar tiempo a la otra persona, la vas a lograr. ¿Por qué no funciona nuevamente? Por el personaje. Y con este ejemplo, ahora sí les voy a contar los personajes. Una buena relación con la otra persona. Conversaciones. Les voy a contar de los 9 personajes bajo el siguiente enfoque. ¿Qué busca cada uno de los 9 personajes? Está del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 y el 9. Son 9 tipos de personalidades. Se las voy a contar y para ahí también se las voy a contar de esta manera, viéndome aquí. ¿Ya? Empecemos. El número 1. Y con un enfoque de qué le gusta a cada uno de estos personajes para que ustedes puedan ver qué le gustaría a este cliente. El número 1 se conoce como el perfeccionista, el perfecto o el perfeccionador. Son este tipo de personas que tú las ves muy pulcras, muy bien vestidas, su ropa muy bien planchada, ¿ya? Siempre muy ordenados y muy pendientes de los detalles. Son estas personas que tú estás hablando con él y de pronto se quedan mirándote y te dicen, mira, tienes un hilito aquí que tú ni siquiera te habías dado cuenta. Trabajan normalmente y son muy buenos como auditores de calidad, porque pescan los errores, ¿ya? Son jueces, son inquisidores, también trabajan mucho como abogados, trabajan mucho como jueces porque les gusta imponer la ley, ¿ya? En su casa todo está en orden, su cocina está súper limpia, ¿ya? Súper limpia, su casa está muy limpia, su closet siempre está muy bien ordenado, su ropa por colores, ¿ya? Y ellos en el fondo lo que desean es que el mundo esté en orden. Entonces viven corrigiendo. En el trabajo, normalmente son los que le revisan lo que hicieron todos los demás para ellos corregir ya. Y hasta que no esté perfecto todo, no lo hacen. ¿Qué dificultades tienen? Que su personaje les está diciendo es que no está perfecto. Es que todavía no puede salir. Es que te van a criticar, ¿ya? Entonces tienen cierto temor a eso, a la crítica. Y en el fondo, les molesta, les enoja que las normas no se cumplan, ¿ya? Ellos son puntuales, llegan a tiempo, están siempre a tiempo. Y lo que más desean ellos es que como que las cosas están ordenadas. Entonces, supongamos que tú vendes un servicio. ¿Qué le diríamos a un personaje tipo 1? A él lo que necesita es que las cosas estén en orden. Entonces, si tú le dices, este servicio que te voy a prestar te va a permitir que las cosas estén perfectas, correctas y las puedas controlar, eso es lo que le gustaría a él. Esas son las palabras que le gustaría. De otra manera, estás viendo que esa es la meta que él tiene. Esa es la meta que él tiene. Y esa es la meta a la cual tú le puedes llegar. Si a una persona, yo le conozco su meta, a dónde quiere llegar, y lo que yo le ofrezco le permite llegar allá, pues te lo va a comprar. Le soluciona su problema. Observen que acabo de volver a mencionar la palabra problema. Todo esto que estamos haciendo es para tratar de identificar cuál es el problema del cliente sin decírselo, sin ir a preguntarle, sin ir a decirle, cuénteme a usted qué es lo que le duele. Nadie te lo va a contar. Cuénteme cuál es su problema. No, yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas. Es la reacción natural de todas las personas. Pero tú estás tratando de identificarlo y tratando de verlo. Ese, en grandes rasgos, es el personaje número 1. ¿Ya? Esa es una descripción de este personaje. ¿Ya? En el número 2 tenemos, se identifica, y se llaman las pasiones, o antes lo llamaban los pecados capitales, bueno, antes todavía lo llaman en algún lado. La pasión o el pecado capital del eneatipo 1 es el resentimiento, es la ira, pero está guardada. Tú no se la ves. No se la ves. No manifiesta.
Otra característica de ellos es que no son espontáneos ni explosivos, ¿ya? O sea, en el trabajo están así, que ellos no son de los que se unen a esos comentarios, a los chismes de pasillo y a reírse, no, no. Ellos están siempre como muy bien quieticos. Si van, van un momento y vuelven y se salen, ¿ya? El Enya tipo 2, en las mujeres y en los hombres se destaca porque son mujeres y hombres muy lindas, muy lindos, de piel de porcelana, muy dados al servicio al cliente, muy ayudadores, muy mamás protectoras, muy papás protectores. Siempre están viendo cómo pueden ayudar. Si tú vas a contarle a ellos algo, te escuchan con atención y a veces te dicen esta frase, pero cuéntame, ¿en qué yo te podría ayudar? Muy dados al servicio. Tienen una dificultad. Se dan tanto a los demás y ofrecen tanto a los demás que se olvidan de ellos mismos, ¿ya? Entonces no son capaces de manifestar qué es lo que necesitan. En las mujeres es típico que hagan pataleta, berrinche, porque no les adivinaste lo que ellas querían, ¿ya? Porque no te lo van a decir, toca adivinarles. Muchas reinas de belleza son de este eneatipo, ¿ya? Son de este eneatipo. Son seductoras, su lenguaje, su manera de hablar es pausada, es como que va seduciendo, ¿ya? Y hacen muchos elogios. En este momento estarían diciendo, ay, tan chévere todo eso que me estás contando y de esa manera como lo dices, te hablan de esa forma, haciendo elogios. ¿Cuál es la pasión, el pecado capital de ellos? El orgullo, ¿ya? Es un orgullo que está ahí porque se creen únicos a través de la ayuda y tratan de llamar la atención a través de la ayuda. ¿Qué se le ofrecería a una persona de Enya tipo 2? Pues algo que te va a ayudar a los demás, te va a permitir ayudar a los demás. Mira que cuando tú hagas esto, las personas te van a agradecer mucho por la ayuda que le diste. Mira que este producto que te estoy ofreciendo, si tú se lo regalas, es más, a ellas, no les vendas a ellas, a un Enya tipo 2, véndele para que le regale a otro. Son muy buenas regalándole a los demás, para ellas no se compra. Si tú le dices, no, es que esto te va a servir para ti, pero esto si tú se lo regalaras a tu esposo quedaría encantado, ¿ya? Porque le va a ayudar muchísimo a ese problema de la calvicie. Eso es porque son ayudadoras. Ese es el 2. Ahora veamos el 3. El 3 es el tipo y la mujer productiva, eficiente, triunfador, exitoso. Muy trabajadores, muy emprendedores, muy del hacer. Son tanto del hacer que en los grupos es ese que mete prisa, ¿ya? Es ese que la frase preferida de ellos, ¿para cuándo? ¿Ya? ¿Ya está listo? ¿Ya? Tú les dices que les tienes que hacer un diseño de una página en 8 días y a los 5 días ya te están preguntando. ¿Y ya está listo? ¿Y lo quiero así? ¿Lo quiero así? Están metiendo presión, todo el tiempo están metiendo presión. Son muy eficientes. En las empresas ascienden rápidamente, se destacan por su productividad, se destacan por sus decisiones rápidas. Hablan directo y como hablan directo de frente, a veces parece que fueran como toscos, ¿ya? No se ponen con sentimentalismos. Es más, si tú llegas a hablarle de cuestiones emotivas, sentimentales y todo eso, te escuchan y al minuto te están diciendo esto, pero cuéntame, ¿qué es lo que queremos resolver? Y si tú le dices que hay un problema, de una vez te dicen, vamos a encontrar cómo resolverlo ya o qué desvío le hacemos para poder obtener el resultado. Muy enfocados al resultado, ¿ya? ¿Qué dificultad tienen? Como son tan buenos, tan eficientes en lo que hacen, les cuesta delegar. Les cuesta delegar, les cuesta creer que el otro es igual de competente a él. Entonces les cuesta mucho delegar, ¿ya? Y utilizan la frase, si vio, debí haberlo hecho yo mismo. Yo mismo debía haberlo hecho. Es que como solo uno sabe cómo hacerlo, ¿ya? Entonces son así. Y tienen tanto trabajo en haciendo eso. Cuando se enferman, es hasta el último momento en que realmente se van a la cama. Porque a ellos no les cuesta reconocer que están enfermos. ¿Cuál es su pecado que no está en la lista de los pecados capitales? La vanidad. Son vanidosos. Venden su imagen. Son excelentes vendedores, ¿ya? Son excelentes vendedores porque todo el tiempo están vendiendo su imagen, su resultado, yo tengo, yo lo logré, yo pude. La frase que más les gusta a ellos, el logro. Entonces, cualquier cosa que tú les vayas a ofrecer que les permita lograr de una manera eficiente su resultado,
eso es para ellos, ¿verdad? Es más, si tú les vas a ofrecer un emprendimiento a este tipo de, si fuera un inversor, siempre la pregunta que te dice, ¿cómo gano yo dinero con eso? Esa es la pregunta que tienes que de una vez responder. ¿Cómo gano yo dinero con eso? ¿Cómo eso me ayuda a hacer más dinero? ¿Cómo eso me ayuda a atraer más clientes? Y de esa manera. No, nunca le hables a un eneatipo 3 de cuestiones técnicas, ¿ya? De cuestiones técnicas, de cosas que sean como difíciles de comprender, ¿no? Directo y al grano. Si haces esto, si tú, a un eneatipo 3, si tú rápidamente descubres cuál es la personalidad de tu cliente, te va a quedar más fácil venderle y vas a incrementar. Ok, ¿cómo se hace eso? De una vez te van a preguntar, ¿y cómo se hace eso? Toma un entrenamiento de un día, dame el manual. Ellos quieren es el manual, dime paso a paso cómo lo hago y ya. Quieren todo práctico y eficiente. Ese era el 3. Ahora veamos el 4. El número 4, este es el artista, este es el que es muy sensible, el que está muy conectado con emociones, ya, muy de tipo de poetas, de actores, ya, muy dramático, todo lo cuenta con emoción, ya. Son intensos, ya, te quieren contar su historia personal y lo que les pasa a ellos es difícil, es tremendo, les tocó lucharla, sufrirla para llegar a ese resultado. Les avergüenza si tú llegas y dices, uy, tan bueno, vamos a hacerte un reconocimiento. Ah, les da cierta vergüenza que los muestren como que fueron capaces de hacer algo. Ellos quieren estar en el dolor y en el sufrimiento de todos los demás. ¿Cuál es su pasión? La envidia. Es una envidia oculta, ¿ya? Son muy eficientes. Estos son los que he visto que son muy trabajadores, pero bajo las órdenes de otro. Bajo las órdenes de otro trabajan muy bien, ¿ya? Trabajan muy bien diciéndoles qué hay que hacer y se esfuerzan porque para ellos la vida tiene sentido si tiene esfuerzo. Si tiene esfuerzo, ¿ya? Entonces, este es el tipo de eneatipo. Tú los ves físicamente y ellos normalmente tienen los párpados caídos y aquí la frente así, en forma de angustia. Y es una sonrisa de esta manera, ¿verdad? Una sonrisa como con angustia, ¿ya? No parecen que estuvieran felices, ¿ya? Ese es un rasgo típico de ellos. En el eneatipo, ese es el 4. En el eneatipo 5 encontramos el inventor, la personalidad número 5. Es el inventor, ¿ya? Es el genio, es el nerd, ¿ya? Esta serie de Big Bang Theory, los físicos de esta serie, son muy del eneatipo 5. Albert Einstein, del eneatipo 5. ¿Qué les encanta? Saber. Saben de todo y son unos sabelotodos, realmente. Si tú les preguntas de lo que quieras, ellos saben. Están muy encerrados, muy de muchos libros, muy de mucho conocimiento, ¿ya? Bill Gates es un eneatipo 5, ¿ya? Es un eneatipo 5, de mucho conocimiento. Pero se aíslan, les cuesta trabajar en equipo, les cuesta manifestar emociones. Ellos son muy, muy lógicos, muy racionales y no manifiestan emociones. Es más, les molesta a la gente que manifiesta emociones. En una fiesta, si es que llegan a ir, porque no van a fiestas. En una fiesta lo vas a ver por allá aislado, ¿ya? Es más, casi nadie los notan, pasan de invisibles, ¿ya? Utilizan un lenguaje de que ellos comunican son ideas, ¿ya? Son ideas, es lo que están comunicando siempre. Y procesos lógicos están comunicando siempre. ¿Qué dificultad tienen ellos? ¿Cuál es su pasión, su pecado capital? La avaricia. Viven con muy poco. Es decir, son tacaños, ¿ya? Su apartamento no lo vas a encontrar con los muebles de lujo, su carro no es de lujo, todo es lo básico. Es como si en el mundo quisieran decir, yo quiero necesitar lo menos posible. Si necesito lo menos posible, no necesito ni siquiera de las demás personas, no necesito ni siquiera del otro. Eso los limita, ¿ya? O sea, es que no sé, ¿ya? En un seminario yo tenía a un astrólogo que le estaba yendo muy bien y estaba empezando a sacar sus cursos digitales. Y le dije, ¿por qué no contrata una campaña de marketing? La respuesta que me dijo, es que todavía no me he capacitado en marketing. Le dije, ¿qué carajos te dijo tu personaje que tienes que capacitarte para contratar una campaña de marketing? No necesitas campaña, no necesitas saber. Él quería saber. Tomó acción de lo que se le dijo ese día. Al otro día, uno de sus estudiantes era un marquetero y le hizo toda la campaña. Y lo resolvió así de una vez. Su personaje le estaba bloqueando su proyecto que quería crecer muchísimo más.
¿Qué le vendes tú a este personaje? Véndele conocimiento, véndele que puedas saber, ¿ya? Véndele que con eso vas a ver más, ¿ya? Y tienes que venderle a él, nunca le vendas en un sitio público, a él tienes que irlo a visitar al sitio donde él está, para que hables con él, no lo expongas en público, allá, porque él va a estar siempre escondido. Seguimos, el siguiente es el número 6, el enetipo número 6, este es el miedoso, este es el cobarde, este es el que está viendo peligros por todo lado, ¿qué pudiera pasar? Son muy previsibles, ¿ya? Este es el que para la playa se lleva 2 bronceadores, 2 sombrillas, 5 tarros de agua. ¿Por qué? Se puede dañar uno, puede acabarse otro. Tiene 5 rutas por donde salir, siempre está preparando una ruta de escape, siempre está viendo problemas, ¿ya? Siempre está viendo dificultad. Entonces, es muy bueno para planear, ¿ya? Su frase preferida es, ¿y qué tal si pasara esto? ¿Y qué tal si llueve? ¿Y qué tal si hace mucho sol? ¿Y qué tal si nos quemamos? ¿Y qué tal si el carro se vara? Entonces tienen de muchas de estas cosas. Es bastante ansioso, ansioso también. Es muy racional, pero muy ansioso y está pensando siempre en el futuro. ¿Cuál es su pecado capital? El miedo. Todos los personajes tienen miedo, pero este es el que realmente tiene más miedo y ese miedo le hace ser ansioso, le hace ser indeciso, ¿ya? Tan indeciso que está en el supermercado y dice, ¿cuál champú compro? ¿El blanco o el verde? Y en esa indecisión se la pasa. ¿Quién le toma las decisiones? Otras personas. Entonces, él anda buscando seguridad y apoyo. Si es miedoso, anda buscando seguridad y apoyo. ¿Cuál sería lo que tú le podrías ofrecer? Algo que le brinde seguridad. Entonces, bríndale seguridad. Si tú le brindas y le dices, con esto vas a estar seguro, y el producto que le ofrezcas y le dices, y ten la confianza de que esto va a funcionar bien. Y tú le dices, y si no te funciona, aquí está la póliza que te lo garantiza. Y si no te gusta, entonces te doy la devolución del dinero, ¿ya? Porque él siempre está pensando en que algo pudiera pasar. Entonces tienes que darle confianza y garantizarle que todo va a estar funcionando bien. El siguiente es el eneatipo 7. Este es el payaso. Este es el que llega a todo lugar y los divierte, el que se ríe con todo el mundo, el que todo está bien. Tú le preguntas, a este es bien difícil detectarle el problema, porque esta es la frase preferida. Eso, aquí no pasa nada. Tú le dices, oye, pero tenemos un problema. ¿Cuál problema, hermano? Aquí todo está bien, no se preocupe. Démosle para adelante, eso no pasa nada, ¿ya? Es muy optimista. Este 7 con el 3 hacen buena pareja porque el 7 también es vendedor. Pero el 7 no cierra los negocios. No cierra porque es muy disperso. Anda mirando esto, anda mirando esta cosa. Te interrumpe, no te deja hablar. Quiere ser el centro de la atención, quiere hablar muchísimo. Le cuestan las cosas terminarlas, porque cree que cuando termina algo, le va a generar cierto sufrimiento. Al final, tanta diversión y tanta alegría, lo que está ocultando es, no quiero enfrentarme a algo que me duela. Por eso ni siquiera terminan los proyectos. Este es el eterno empezador de proyectos y nunca los termina. ¿Cuál es la pasión de este? La gula. Quiere esto, quiere esto, quiere esto. Cuando le vayas a ofrecer algo a él, tienes que pensar que a él le gustan las cosas diferentes, las cosas nuevas, las cosas que producen diversión, las cosas que se salen de lo rutinario. Eso es lo que a él le gusta. Y seguimos con el 8. El 8, este es el carácter fuerte, el cazador, el dominador, el de la voz pausada, el de el gerente general de toda la empresa, el poderoso, ¿ya? En su carácter muy, muy negativo, es el tipo de las películas, el tipo mafioso. El que ninguna regla se vale, todas se pueden romper, se puede pasar por encima de todo. Su miedo es a mostrar la debilidad, él no quiere que sea la vida algo débil, a él le apasiona todo lo que tenga riesgo, ¿ya? Donde la vida tenga algo más de adrenalina, eso es lo que le apasiona a él. Pero es muy protector también, protege su familia, ¿ya? Con mi familia no se mete nadie, y su tono de hablar es así, fuerte, ¿ya? Impone con su tono de hablar. Negociar con un eneatipo 8 es bien complicado. Es bien complicado porque no muestra gestos. El presidente Vladimir Putin, así, serios, no muestran gestos. Pero a un eneatipo 8 lo que hay que darle es batalla, ¿ya? Si un eneatipo 8, tú le ofreces tu servicio y él te dice, esto está muy costoso, necesito que me bajes de eso el 50%. Y tú le dices, sí, listo, claro, no te compra. Él quiere que haya batalla.
¿ya? Te pide el 50, tú le dices, no, no se puede. Es más, debería vendértelo 20% más costoso por esto. Y empieza toda una negociación, ¿ya? Al final, si tú logras que él te pague el 85%, el 90% está bien, pero él va a quedar satisfecho porque batalló. Para él la vida es batalla, para él la vida es guerra, para él la vida es combate. Entonces, hasta en una negociación, él quiere ver combate. ¿Cuál es su pasión, su pecado capital? La lujuria. Estos son los que hacen fiestas de 3 días, de 5 días, y no les pasa nada. Tienen un cuerpo espectacular para soportar este tipo de sobrecarga. Y finalmente tenemos el eneatipo 9, que su pecado capital es la pereza. Estos son los cómodos, no se mueven mucho, pero son muy pacíficos. Son productivos también cuando alguien los manda, al igual que el 4. Son muy productivos, pero ellos nunca dan su opinión. Siempre están consultando la opinión de los demás. Les cuesta decidir. Siempre están buscando el consenso de los demás. Es este que en la discusión que hay entre 4 o 5 dice, a ver, escuchemos a Pepe, a Juan, a Pedro y lleguemos a un consenso para todos para buscar el objetivo, ¿ya? Son unos negociadores pacíficos, negociadores que quieren que todo el mundo esté tranquilo y por eso tú los ves tranquilos y a este no le pasa nada. Pero es que no es capaz de tomar acción para lo que él quiere. Para él es todo lo de los demás. Es la prioridad lo de los demás, ¿ya? Entonces, esta persona tiene pereza de acción de lo de él, de lo propio, de lo que él debería buscar, de lo que él debería hacer, ¿ya? Porque está muy pendiente de todos los demás. Es alguien que nunca te va a decir que no. Le cuesta decir que no. Siempre dice que sí. Es más, todo mundo les debe plata. Todo mundo les debe plata a este, porque este van a pedirle plata y siempre dice que sí. Siempre está prestando plata, así se quede el de último, ¿no? Este es el eneatipo 9. Y aquí les he dado un recorrido de los diferentes eneatipos, viendo cómo se puede cada uno de estos personajes manifestar en lo que tú estás haciendo. Entonces, volviendo, con esto les cierro una descripción. De esto podemos hablar durante muchísimas horas. Tengo en mi canal en YouTube, descripciones generales de cada uno de los personajes y charlas más ampliadas de casi una hora y otras de 30 minutos donde contamos la historia de todos los personajes. Pero ahora quería cerrar con lo siguiente. Con lo que les acabo de contar, construir una buena relación de pareja es la meta. El personaje, ¿dónde te lo bloquea? Aquí. Si fuera un eneatipo 1, diría, es que el otro no es perfecto, es que el otro no cumple las reglas, ¿ya? Es que el otro, y eso le bloquea construir una buena relación, ¿ya? Cuando él sea capaz de decirse a sí mismo, a ver, el otro no tiene que ser perfecto para yo tener una relación. Parte, este es de aquí en el origen, parte desde su personaje a decir, yo tengo una dificultad, voy a trabajar por encima de esa dificultad para lograrlo. Si es un eneatipo 2, construir una buena relación con la otra persona, que fue esa buena relación con el otro fuera desde que yo también le cuento mis necesidades, no que me las adivine. Entonces, la meta se cumple. Y si fuera un eneatipo 3, oye, ten una buena relación con el otro, así el otro no sea tan bueno como tú, así el otro sea mediocre, así el otro no sea tan eficiente. Y si fuera un eneatipo 4, construye una buena relación con el otro sin necesidad de ser tan intenso con todas tus historias de lo que te pasa a ti, sin esforzarte a ver qué pasaría. Y un eneatipo 5, para construir una buena relación con la otra persona, para llegar a pues tendría que salir un poco de su cueva en la que vive oculto y saber que si el otro no tiene tanto conocimiento, también puede ser. Y para un eneatipo 6, construir una buena relación con la otra persona partiría de no busques la seguridad de que el otro te apruebe, de que el otro te diga que sí. Construye una buena relación, así hayan dificultades y así hayan problemas, lo puedes hacer. Y un eneatipo 7, para construir una buena relación con la otra persona, debería escucharlo, porque estos hablan, hablan y hablan, deja de divertirlo. O sea, ya no necesitas divertirlo tanto y la puedes construir. Y un eneatipo 8, para construir una buena relación con la otra persona, es, oye, muéstrale el lado débil.
no pasa nada. Si te defiendes, no hay que estarse defendiendo. Y para un eneatipo 9, una buena relación con el otro es dile un día que no. Dile un día que no al otro y vas a ver que la relación se puede hacer. Como ven, ninguna meta se va a cumplir si el personaje sigue haciendo lo mismo que siempre ha estado haciendo. Oscar, esto es lo que les puedo compartir del eneagrama. Con este enfoque, ¿cómo podemos ver desde nuestro personaje esa fuente de todos los bloqueos a nuestros proyectos, a nuestros procesos, que no se convierten en nada más que en los esques? Ese esquizofrénico del personaje es el que tiene bloqueado que no lo podamos hacer realidad. Así que abro este momento para preguntas, comentarios, dudas, lo que quieran hacer. Me llevo esa palabra de hoy, me llevo esa palabra del esquizofrénico. muchísimas gracias por aceptar la invitación, Freddy, por participar aquí en este espacio de la tribu Persuasores. Y cuando se quiera venir, bienvenido será. A ver, Ana Lucía, Camilo Pulido, Carito Gómez, Luz Dari, Rosalía, Ginei Simota. ¿Qué preguntas tienen ustedes para el señor Freddy Rengifo? Cuéntenoslo todo. Dice Luz Dari, ¿se puede tener características de varios eneatipos? Sí, se tienen de varias. Normalmente se tienen de varios. Se tienen más marcada, es uno el principal, y cuando se empieza el proceso de identificar tu personaje, es común de que digas, yo tengo del 3, del 6 y del 9. Yo tengo del 2, del 4 y del 1. Es común que te aparezcan 3, ¿ya? Y luego empiezas a depurar y te das cuenta que es uno solo. También, cuando alguien tiene de todos, ¿ya? Está muy confundido de todos, es una buena señal. Significa que su personaje le está bloqueando ahí, le está diciendo, no me descubras. Tenemos de todo. También hay una influencia del de papá y mamá ya, del de papá y mamá. Si tienes una muy buena relación con tu papá, tendrás parte de ese personaje que te identificaste con él y lo tienes. O con tu mamá y también tienes parte de eso. Tienes parte de eso. Así que tenemos un poquito de todos, pero es uno el que manda. Es uno el que está ahí siempre comandando. Y esto es universal, ¿ya? Yo doy seminarios donde participa gente de toda Latinoamérica. Tengo gente desde Estados Unidos hasta Chile y tengo gente de Europa, de Italia, España y Portugal. Y es sorprendente, ¿verdad? Oye, yo, mi eneatipo es un 5. Y tú que estás allá en México y tú que estás allá en Chile, y nos parecemos. Tenemos las mismas limitaciones, vemos la vida de la misma manera, nos asustan las mismas cosas, tenemos los mismos temores y no hemos empezado nuestro proyecto por las mismas pinches ideas que se nos formaron ahí. Por lo mismo. Bonito. Por lo mismo. Por el mismo pinche mono que tiene ahí. Dice que si puede ir cambiando con el tiempo. Esa es la pregunta optimista que todo el mundo hace. La respuesta es no. Hasta el último día de tus vidas lo tendrás ahí junto a ti. Hasta cuando estés en los últimos minutos muriéndote ahí, diciéndote adiós, fueron muy buenos conmigo, chao, pinche personaje 6, te fuiste, lo tienes. ¿Qué es lo que sí se hace? Se hace consciente de él, te das cuenta ya, te das cuenta que él es el que te dice esto, no te metas con los mediocres. Y tú lo puedes llegar a decir. ¿Quién dijo que era mediocre? Ven, yo lo voy a intentar. Como les decía hoy, intenten irse por una ruta diferente a su trabajo. Es un día, intente en tu vida hacer algo diferente de lo que te dice tu personaje. Eso sí lo puedes hacer. Y poco a poco él irá perdiendo poder, fuerza, ¿ya? Algún día estará por allá, pero con muy mínima fuerza. Y tú estarás ahí. Eso es lo que en neurociencia, el doctor Joe Dispenza y todo eso dicen, generar nuevas conexiones, nuevas sinapsis en tu cerebro de memoria de largo plazo, almacenando imágenes de nueva memoria para que tu personaje no vaya allá y busque lo de siempre, sino que busque algo nuevo, busque algo completamente nuevo. Y esa es la manera, ¿ya? Entonces, al final de tus días, el personaje estará ahí, pero con menos fuerza, con menos poder, con menos limitaciones, menos esquizofrénico, y tú haciendo realidad
tus proyectos. Una pregunta de Luz Dari que dice, ¿y si no se tiene buena comunicación con los padres, igual tenemos de ellos? Tienes lo contrario. Tienes el contrario de ellos. Ya tienes el contrario. Te vas al opuesto. ¿Cómo se ubica el contrario? Puede ser cualquiera. Ya, por ejemplo, tu mamá es muy ordenada, es disciplinada, es muy rígida con eso. Tiene rasgos de característica 1. Tú te vas a uno de los que sea desordenados, el 6. Te vuelves desordenado. ¿Ya? Eres desordenado, no cumples, no llegas a tiempo, ya te rompes las reglas. O te vuelves un 8. 0 reglas. Las reglas son para romperlas. ¿Ya? Yo estoy por encima de las reglas. ¿Ya? Entonces te vuelves ahí. Inconscientemente, en el fondo, un día te das cuenta que lo que estabas haciendo era peleando tu personaje, escogiste un personaje para que se peleara con el de tu mamá, ¿ya? O con el de tu papá, ¿ya? Escogiste ese, se instaló ahí, ¿ya? Se instaló de esa manera. Incluso desde las teorías de Jung de la sombra, hay una tendencia a entender, bueno, lo marca Jung, y dice, es que la sombra, nunca vas a salir de la sombra. Lo que hay que hacer es abrazar la sombra, porque hay que entender que la sombra siempre va a estar ahí, como también va a estar la luz. Entonces no hay que obsesionarse ni con la luz ni con la sombra, porque las dos van a estar. La cosa es que, lo decía Borja Vilaseca en una de las charlas, es no traten de emberracar al Dalai Lama. Porque lo que desata ese tipo en ira, el día que la desate, no tiene nombre. En realidad no es que sea la mata de la paciencia, es que aprendió a domar un potro mucho más salvaje por decisión y voluntad, que es diferente. Sí, al final ese es el camino ya. Ese es el camino. Yo trabajo mucho con, como se les mostraba, en resultado, meta, acciones y el personaje. El camino es haz realidad tus proyectos, logra cosas. Resolver una dificultad ya es lograr algo, logra cosas, logra vender un producto. Para mí el emprendimiento es crecimiento personal, porque cuando tú logres vender, cuando tú logres hacer realidad tu proyecto, estás pasando por encima de las limitaciones de tu personaje. ¿Ya? ¿Lo domaste? No sé si lo domaste, pasaste por encima de él, no le hiciste caso. Te permitió como sombra descubrir cuáles eran tus limitaciones. Gracias, personaje. Me permitiste descubrir dónde era que estaban mis limitaciones. Y sé que siempre me las vas a poner. Yo las observo y soy capaz de irme por encima de ellas, de estar más allá de ellas. Por eso las metas es más allá, una meta más allá. ¿Quieren ponerse metas? ¿Qué se les dificulta? ¿Qué es difícil? Que es difícil. Quiero en estos días aprender a bailar tango. ¿Por qué? Porque para mí ha sido imposible. Es más, luego quiero aprender a bailar salsa, pero como bailan los negros, esos que bailan salsa, que mueven los pies así. ¿Por qué? Porque mi personaje me está diciendo que eso es imposible. ¿Ya? Que eso es imposible. Pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Ya? Lo voy a hacer. Imposible. Cada vez que me dice imposible, que es, pues vamos a hacerlo. Vamos a lograrlo. ¿A que no? ¿A que no? Él me dice a que no, yo le digo a que sí. Yo le digo a que sí, ¿ya? A que sí se puede. ¿Ya? A que no se puede. Hace un año me decía, a que no se puede enseñar eneagrama por internet, porque eso es presencial, es observando la persona, el gesto. Además, es una tradición oral que se enseñó de maestro a discípulo. Y yo le dije a que sí se puede. A que sí se puede. ¿Ya cuántas personas han pasado por el curso de Enneagrama, Freddy? En el primero, que era gratis, pasaron como unas 80, no, como 80 personas. Ya cuando empezamos a cobrar, han pasado 35. Y cuando lo lancemos, como curso digital, pues pasaron muchos. Excelente, sembrar la base de la historia y arrancar y percutir. Yo aquí voy a hacer una confesión al aire. Después de hacer un proceso con Freddy,
mejor dicho, colgamos, terminamos la llamada de Zoom y después dije, ve, ¿cómo hablar para no cagarla? Estaba pendiente liberar el libro. Y después de la conversación le dije al ratico, Freddy, acabo de despercudir una cosa porque tenía por ahí guardada y ya está el libro terminado. Y en este momento, Freddy, mire, aquí está. Excelente, excelente. El resultado de una conversación. De una conversación, porque en estas conversaciones se descubre al personaje de los esques, ¿ya? Ahí le salió a Oscar el esquizofrénico diciendo, sí, es que yo tengo el libro ahí. Bueno, ¿y qué vas a hacer para editarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para terminarlo ya? ¿Qué te falta? Creo que salí esa tarde, lo terminaste, ¿no? Esa tarde. Por ahí, ¿cuándo es el próximo curso? ¿Cuándo es el próximo curso? En mayo. En mayo 21, creo que es la fecha. Pero, miren, Oscar tiene mi celular. Yo tengo unos grupos de WhatsApp donde está ahí. Por favor, en el chat de una vez. En el chat yo ahora les escribo. Uh-huh. El próximo curso de Enneagrama. Y aprovecho y hago unos avisos parroquiales. He creado el grupo en Telegram de la tribu para que podamos compartir las cosas que se publican en el canal y poder compartir otras cosas las que ustedes deseen. Entonces, los invito a que participen en el grupo de Telegram para que puedan ustedes también compartir otros temas de importancia para todos nosotros. Entonces, ya les envío a ustedes el enlace. Bueno, lo voy a compartir a través del canal. Si alguien no está en el canal, por favor, indicarlo. El curso que vamos a dirigir en esta ocasión lo vamos a dirigir a lo que es las relaciones. O sea, cómo se relaciona cada personaje con el otro, qué le gusta y qué no le gusta. Esto es genial. Esto es genial porque permite mejorar mucho las relaciones entre las personas. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 8 años y ya es eneatipo 2. El otro es eneatipo 3, tiene 4 años, va para allá. Va para allá y tiene todos. Entonces, yo sé cómo es a cada uno de ellos. Ya. El grande que es eneatipo 2, ese es, ven papá, yo te ayudo. Déjame ayudarte, ¿por qué no me dejas ayudarte, papá? Uy, papá, esa comida te quedó súper deliciosa, muy rico, te felicito. Adulador, ¿ves? Adulador, te quiero ayudar. Y el pequeño, que es eneatipo 3, es, ya está la comida, ya está mi tetero, ¿por qué te demoras tanto? ¿Por qué te demoras tanto? ¿Ya? Entonces el otro es así de la presión y todo eso. Conocerlo le permite a uno entenderlos, conocerme y mejorar la relación, ¿ves? Yo sé qué le gusta y qué no le gusta. ¿Ya? Yo entiendo por qué el uno es más fuerte, impositivo, y el otro es más condescendiente. ¿Ya? Porque el uno se queja más, en cambio el otro es más firme. Y eso permite mejorar muchísimo las relaciones, la comunicación, porque puedes entender el otro, puedes entender hacia dónde va el otro, puedes entender qué quiere el otro. También puedes entender qué es lo que el otro desearía de ti, que tú puedes decir que no o que sí. ¿Ya? Puedes entender qué es lo que el otro percibe de ti y que tú, y que es su percepción y no es su realidad. ¿Ya? Puedes entender en qué momento hablar y de qué hablar, y con qué hablar y a dónde dirigir. Puedes entender que de cada meta, qué es lo que le gusta. A un eneatipo 3 le gusta que le reconozcan que lo que está mostrando sea lo mejor. Que sea lo mejor. Y posiblemente otra persona le guste es que eso le dé poder. O que quede perfecto. En ese va a ser el enfoque del curso. Muy bien. Pues, estimado Oscar, bueno, si no hay más preguntas.
No, dice Carito Gómez que no está en el grupo de Telegram de la tribu Persuasores. Carito, por favor, participa. Ahí está el enlace. No es sino que des clic en el enlace y de una vez te incorporas. Que por favor, Freddy, el canal de YouTube. Tú publicaste ahora algo en el grupo, ¿cierto? Sí, señor. ¿En cuál? Ah, en el de Aprende Marketing. Ah, no, 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 pero ese es otro. Estamos hablando del grupo de Telegram. Ah, ok, y es que en ese sí no estoy yo. Ya. Sí, yo no estoy, pero en YouTube simplemente escriben Freddy Renquifo Enneagrama. Y ahí estoy. Freddy Renquifo Enneagrama. Lo buscan así. De hecho, venga... Ah, es que creo que no tengo YouTube aquí donde estoy. Bueno, no hay problema, estoy buscando. Y aquí está. Ahí está el canal. Y les recuerdo a todos que también está el resumen de todo lo que fue la semana de la persuasión, el proceso Yo Persuasor que lo vimos en 4 masterclasses. ¿Puedes compartir el video que te envié? Señor. Que el video que te compartí, o ahí simplemente le dan Freddy Renquifo Enneagrama y ahí aparece. Sí. Ya ahí compartí el enlace directo al canal. Ah, ok. Listo. Vale. Freddy, nos preguntan que si podemos tener acceso también a las diapositivas. ¿Es posible? ¿O solamente acceso a la grabación? A las diapositivas, esto sí, se las busco en PDF. Vale, bueno, muchas gracias. Sí, a compartir, a ver si aparezco aquí, si está. Ah, ok, no. Ah, no hay problema, yo ya compartí el canal de Freddy, ahí en el chat, y el resumen de todas las clases. Así que nada, muchísimas gracias, Freddy, por la participación, por todo ese oro en esta charla. Carito Gómez dice, a los eneatipos tan siquiera... Ah, ya, los eneatipos tan siquiera, la parte de la presentación. Sí. Listo, vale. Dice, muchas gracias, Freddy, de parte de Carito Gómez, Rosalía, muchas gracias, Gina Isimoto, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar, por participar, por creer en este proceso de persuasión y por continuar vinculados a este canal de persuasores. Así que nada, muchas gracias a Freddy Renquifo, muchas gracias a todos y adelante, persuasores. Nos vemos mañana, mediodía, 12 del día, con más temas para hablar de persuasión. Muchas gracias. Chao, chao.